Hola amigos Robloxianos, bienvenidos a un video más. El evento Tommy Play se ha actualizado y salieron nuevos ítems y emotes epicardos. Los ítems que obtendremos en la experiencia Tommy Play capítulo 2 serán esta mano de espuma, esta hamburguesa gigante, una cangurera o bolsa de color azul, un short de color negro y estos dos emotes. Pues bueno, sin más que enrollarnos, vamos a ir a cazar, comencemos. Cuando entremos a la experiencia, nos aparecerá esto. Aquí seleccionamos el capítulo 2. Esperamos a que cargue la experiencia. Aquí lo que debemos hacer es ir a hablar a donde nos señala con un signo y unas flechas. Hablemos con este chico barrio, para que nos active una misión, para ganar los emotes. Listos, nos activo la misión. Dice la misión es llegar al gigante Preche y al final de las vías del tren, pues vamos para allá. Listo, ahora reinicia tu personaje, y regresemos a hablar con el chico barrio. Hablemos nuevamente con el chico barrio y nos otorgará el emblema y habremos ganado el emote. Para ganar el siguiente emote nos activa otra misión que dice encontremos la exposición de Pretzel en el museo de Tony. Vamos, e iniciamos el personaje y toma el camino que voy a seguir. Misión cumplida, tenemos el emblema, y nos otorgarán el segundo emote. Ahora iremos a cazar la mano de espuma. Tomemos el mismo camino pero con dirección diferente. Aquí tendremos la mano de espuma, solo pasa encima de ella y te otorgarán el emblema y el ítem en el inventario. Felicidades, nuevo ítem para tu avatar de Roblox. Ahora iremos a cazar la hamburguesa gigante. Para cazar este ítem debes de ponerte el ítem del hot dog en la espalda para abrir un pasaje secreto. Vamos a colocarnos el ítem del perrito caliente. Entramos al editor de avatares. Clic en accesorios, después clic en la pestaña traseros, buscamos el perrito caliente y nos lo equipamos. Ahora regresemos a la experiencia de Tommy Play capítulo 2. Listo, ahora sí podemos hacer la misión, ya tenemos equipado el perrito caliente en nuestra espalda, entremos a la tienda. Nos metemos adentro de la piscina, y encontremos un pasaje secreto en las aguas profundas. ¡Ay, qué miedo! Aquí nos otorgan el emblema y con ello tenemos la hamburguesa gigante en nuestro inventario.
Recuerden amigos robloxianos, como en el capítulo 1 de Tommy Play, podemos reclamar nuestra recompensa diaria que nos otorgaran unas monedas, esto nos ayudará a farmear monedas y conseguir artículos que valen Robux. Si has farmeado bastante, puedes comprar los nuevos artículos de la tienda Tony, por ejemplo yo compraré esta cangurera o bolsa azul. Ahora veremos para qué más nos puede alcanzar, los últimos tokens o moneda Tommy. Me gusta este short negro, así que pasaremos a comprarlo. Y bueno amigos robloxianos, eso sería todo por el video de hoy, recuerden que si les ha gustado no olviden dejar ese poderoso super likeazo, si no están suscritos al canal los invito a suscribirse, nos estamos viendo muy pronto, chau.